no la he podido olvidar. Es mi sueño, no lo puedo olvidar. Un buen humano y la dejarla de mí, su mirada. Parte el aferrarme a esto
los hermanitos. Ay, por favor, mi segunda familia, los hermanitos cubanos presentes en esta noche. Gracias. La gente hermosa dominicana, colombiana, argentina, chilena, sí señor. Y mis hermanitos de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, bienvenidos. Un abrazo a la juventud romántica presente. Y a todos los cincuentones y más. Seis cincuentones y más, ya hay muchos, claro, está pareja la cosa, A ver si se saben, esta es para los cincuentones y más. La primera canción que salió a la radio de este servidor, no quiero decir el año, ya me da pena. A ver si la reconoce, venga.
Un abrazo a los que están hasta allá arriba. No voy a tomar mucho, porque me da pendiente. A los que están hasta allá atrás. Qué noche maravillosa. Gracias, hermanito. Saludos a Ecuador. Sí, señor. Ecuador hermoso. Bolivia. Bolivia. Ecuador, Perú. Hermoso Perú. Venga, maestro, gol. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no lo sé.
los estudios académicos, porque la guitarra me llamó más la atención, la música, la inspiración, las letras. Pero he aprendido mucho en la universidad de la calle, como todos los que arrancamos de cero. Y la verdad que ha sido maravilloso, una carrera hermosa, bendecida siempre por la gracia de Dios. De las cosas que más he aprendido, pues, en los últimos años, en el recuento total, es algo importantísimo, hermanos, que hay una forma de amar muy dolorosa y que a veces no nos atrevemos a entrar en esos terrenos por temor, y es verdaderamente maravilloso. La forma de amar tal vez más dolorosa que existe es perdonar, perdonar. Y es una medicina tan efectiva en nuestro corazón, en nuestro físico, en todo, el perdón. Les digo esto porque hace unos años, no muchos, hace un par de años, en la reflexión de la pandemia, cuando nos vimos tan frágiles, tan vulnerables, llegó por inspiración la idea de acudir a los amigos, a recordar a todos aquellos con los que hemos compartido el camino. Y en mi caso, me dio particularmente por buscar a mis compañeros de aquellos años, los Bukis. Así se llama. Y se dio una conversación maravillosa, al grado de reencontrarnos, de abrazarnos, de llorar juntos, de reírnos juntos, de hacer una gira juntos. Y eso es lo más hermoso que he recibido en los últimos años, gracias a Dios, gracias al perdón. Experimentenlo usted. Siempre se empieza por perdonarnos a nosotros mismos y de ahí sigue la cadenita, perdonando a quien debemos perdonar. Vale mucho la pena, hágame caso. Hablando de Bukis, vamos a hacer esta canción, que es una de las más importantes de Bukis, a ver cómo andan de garganta y de memoria con esta canción. Dice así, venga. ¡Vamos!
de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste un brazo, una mano. Ahora fue un amor que cambiaste hasta tu forma. Con tus sueños ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volver a ver y inventarme. Yo alborotado, ya amanecer en el calor,
manera que me tiene alborotado. ¡Ah! Vamos a, yo quisiera brindar, pásame un tequilita tesoro azul, hermanito, ahí, por favor. Te lo recomiendo ampliamente, tesoro azul es un tequila que sacó este servidor hace muy poco tiempo, este es el blanco. Tenemos también el añejo y tenemos otro que viene en camino. Oye, yo quiero brindar por tres cosas a todos ustedes, hermanitos. Vamos a ver qué tienen en la mano, que son el fresquito algo ahí. Vamos a brindar, primeramente, por la salud. Por el amor. Y por el presente, sí, señor.
y sin poder entender por qué no verdad. Estás tan me asusta y no me sigue caminar en sentido contrario a lo que sigue de mí. Cansadísimo del hotel, con ganas de descansar un poco porque había que estar en la noche listos ahí. Y no me podía dormir porque una melodía empezó a llegar a la cabeza de este servidor y empecé a escribir unas cuantas frases de esta canción. Y la verdad yo me resistía mucho a ello, decía, quiero descansar, no quiero componer nada. Y bueno, la canción siguió ahí cada vez más intensa y tuve que escribir este tema, que ha sido un regalazo. Desde entonces he pensado que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. Sí, cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de creer en lo que hay en nuestra mente y acudimos a lo único que vale, que es nuestros sentimientos, el corazón, el amor profundo ahí arraigado. Sí, Señor. Así nació esta canción. Y usted, ¿de qué canción le estoy hablando? Con mucho amor para ustedes. ¡Venga! Thank you.
impresionó mucho, me dejó una hermosa huella en el corazón sus palabras. Muchas gracias. Jamás olvidaré eso. Gracias. Fíjense ustedes que para las enfermedades hay mucha medicina, muchos medicamentos que no funcionan todos. Yo siempre he pensado que una medicina real, verdadera, que nos cura, que nos sana, es la música. ¡Échale con qué! La música nos pone a bailar, nos pone a reflexionar. Y algo interesante nos pone, nos hace abrir todo el corazón para explorar todo lo que hay dentro ahí. A veces hay un equipaje innecesario, hermanitos, que hemos venido cargando, como culpas, como sentimientos, sentimientos a dioses, sin razón, muchas cosas que hay ahí. Yo le invito a usted a que abra su corazón y aflore todo eso que está ahí adentro. Si es algo doloroso, llórelo, súfralo, pero déjelo ir para siempre, sí señor. ¡Ah! De lo que sucedió, ya que el amor que tenía a tu lado ha terminado, y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada, pero nada. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida y a ti por lo que amo. Y caminar hacia un destino donde todo será desierto. Thank you.
Las 46 años ya empiezan a ser. Tiene toda la razón, maestro. Ya son 47, usted me lleva bien la cuenta. Yeah.
usted que hay seres que cuando se van nos dejan un espacio muy grande y irreemplazable en su corazón. Estas personas o estos seres jamás se nos van nunca de nuestra memoria y nuestro corazón. Son la gente de la que más aprendemos en la vida y los que creo que nos ayudan a seguir nuestro camino de una manera más fácil, más amorosa. ¿Quién está extrañando a alguien esta noche? Sí, pero... vamos a cantarle a esa persona, a ese ser. Siento algo por fin, toque y así. Solo sigo extrañando en mis horas añorándote. La noche, tu fondo y soledad es toda mi compañía y me hace solo recordar lo triste de mi vida. Que sin ti más ya no puedo.
señor. Respirado, maestro. Cantémosle al amor, a esa frecuencia divina, la energía más poderosa que nos mueve a todos. El amor, cantémosle con el alma esta noche, esta canción. Mire usted, la canción que más rápido he escrito es esta. Yo creo que le hice por ahí un lapso de 3 horas. ¿Y sabe por qué fluyó tan rápido? Porque estaba muy enamorado. Pero lo más importante de todo es que sigo muy enamorado. Así que vamos a cantar esto. Yeah.
Siempre te diré adiós por ti.
lamentablemente se nos adelantó en el camino con José Manuel Zamacona, su vocalista. Un abrazo a él, siempre que esté con Juanito, cantando cosas hermosas en mi corazón. Vamos a evocar esta canción que hicimos juntos. Yo quiero invitar aquí al escenario que venga nuestro percusionista que canta muy bonito, Víctor Aguilar, para que me acompañe esta canción. Véngase, Víctorazo. Aplauso a él para que no se ponga nervioso. Ahí se la recuerda, vamos a cantarla. Venga, ahí se lo voy. Yo no sé quién quiere de más. Alguien está despedida. ¿Qué camino es de subir? Sé de alguien que te habló y que te ofreció cosas. Te dijo cosas hermosas, unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener. Ese fue el trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, querías a Dios. Si yo no te hacía feliz, querías a Dios. Vale un amor sincero que vivir en
queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? No tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado. Se han ido porque sigue viviendo en nuestra mente y nuestro corazón, y mientras estemos en este mundo seguirán viviendo con nosotros. Honremos a todos los ausentes presentes con mucho amor. Thank you.
Yeah.
Cuando el tiempo es demasiado.
Hermanito, muchas gracias. Gracias de todo corazón por su presencia. Gracias por lo que hay dentro de ustedes y que nos ha permitido estar juntos en esta noche. Gracias. Les deseo, o les deseamos todos, salud, mucha paz interior y que Dios guíe cada uno de sus proyectos que tienen ahí en su mente, abrigados con su fe. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Un aplauso a esta banda. A Cuerpo de Baile. Hasta una próxima, con el favor de Dios. Mi nombre es Marco Antonio Solís. Gracias. Buenas noches, gracias. Quiero que me ausencia en las grandes alas, con las que